Cerca de 200 puestos de venta se instalarán en los alrededores del Cementerio General durante la fiesta de Todos los Santos. El subgerente de comercialización de la Municipalidad Provincial señaló que se utilizarán las calles Unanue, Centenario y Patricio Meléndez. No se cierran las calles, sino lo adyacente a la calle es parte de Arias Aragüés, parte de Centenario y parte de Patricio Meléndez. El 1 y 2 de noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos. Esta actividad es una tradición instituida por la Iglesia Católica. Durante estos días, en Tacna, los comerciantes se colocan alrededor del Cementerio General para vender coronas, flores y panes. Por la necesidad de atención del comercio en el entorno del cementerio, se apostan comerciantes de flores, productos de panadería, lo que es conocido las guaguas. Luego tenemos las coronas y otras similares. Desde el inicio de esta semana, los comerciantes ya se están instalando en los alrededores del Cementerio General. Según el subgerente, cada uno de los puestos mide cerca de 2 metros de ancho. Para evitar inconvenientes, la municipalidad colocará personal de serenazgo. Nosotros vemos que vamos a disponer un personal de la Policía Municipal, como lo hacemos todos los años. Se está coordinando con Seguridad Ciudadana, lo que corresponde a la seguridad, y la Policía Nacional que interviene, ¿no? Los comerciantes solo utilizarán los laterales de las calles. Ellos venderán sus productos hasta el 4 de noviembre. Indicó que está coordinando con otras áreas e instituciones para no generar problemas en la zona.